El Dios que hizo la tierra y el cielo tiene buenas nuevas. Hombres, ¿qué estás haciendo? Somos simplemente seres humanos como ustedes. Hemos venido a traeros la buena noticia de que estáis invitados a apartaros de la adoración de estas tonterías y orar en su lugar al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 14:15. Ayúdame a tocar la vida de aquellos que se han dedicado a seguir a falsos dioses e ídolos inútiles. Enséñame a tocar la vida de las personas que se han desprendido de ti, oh Dios, y háblales con verdad y amor para que se vuelvan a seguirte. Ayuda a tus hijos a ver que lo que siguen en la vida es un ídolo inútil que no los cuida ni los ama como tú. Envíame y utilízame, Jesús mío. Gracias. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comparte. Dios los bendiga.